Eliminar todo resto de brea o alquitrán, ya que pueden generar la posterior aparición de ampollas. Eliminar todo resto de techados anteriores mal adheridos hasta llegar a una superficie firme. Hongos o verdín. Eliminar con una solución de agua lavandina al 30% en agua. En todos los casos, lavar luego con agua y detergente hasta producir una limpieza adecuada y la eliminación de cualquier contaminante. Luego enjuagar hasta eliminar todo resto de productos de limpieza. Este proceso, además, pondrá de manifiesto si el agua escurre en forma adecuada hacia los desagües. Sobre baldosas cerámicas o carpetas cementicias muy lisas, tratar previamente con una solución de ácido muriático al 50% en agua. No pintar sobre baldosas o cerámicas esmaltadas. Dejar secar muy bien antes de aplicar los techados según su elección. Restos de humedad bajo los mismos provocan posteriores ampollamientos. Concluida la limpieza y el secado de las superficies, se procede a verificar el estado de las juntas. Si estas están rellenas con brea, eliminar por completo este material. La brea afecta con el tiempo la adherencia y elasticidad de los techados. Ya limpias las juntas de dilatación, aplicar en su interior una mano bien diluida del techado elegido para sellar perfectamente las paredes de las mismas. Luego, rellenar con Recuplast grietas y juntas. Esperar unos minutos y retirar el excedente con un trapo húmedo o esponja. Como el producto tiende a resumirse por evaporación del agua, se debe repetir la operación a las 24 horas, eliminando los excedentes de la misma manera. Salvo que se haya decidido tratar la terraza mediante la colocación de una manta sintética, es conveniente proteger a las juntas de dilatación con una venda elástica, procediendo de la siguiente manera. Aplicar una mano diluida al 30% en agua del techado seleccionado que abarque unos centímetros a cada lado de la junta. Esta mano es la encargada de adherirse a la superficie penetrando en todas las oquedades de la misma. Dejar secar. Luego aplicar una mano pura o con la mínima dilución. Antes de que seque, aplicar la venda con la precaución de que no queden pliegues ni arrugas utilizando un rodillo humedecido en agua. Dejar secar. Al aplicar las restantes manos al techo, se pintará también sobre la venda, completando de esta manera la protección. Mezclar siempre con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir la primera mano del techado con un 30% de agua en la cantidad necesaria para cubrir la totalidad de la superficie. Mezclar bien y aplicar con pincel en los bordes y zonas de difícil acceso. Con rodillo, completar el resto de la superficie y dejar secar de 4 a 5 horas. Es importante no transitar antes de tiempo, ya que se puede lastimar la película. Aplicar las manos necesarias sin diluir o con la mínima dilución para facilitar su aplicación, hasta lograr un rendimiento final de 1,5 m² por litro para Recuplast techos y de 1 m² por litro o kilo, según corresponda, para Recuplast tradicional o Recuplast fibrado. Se debe dejar secar un mínimo de 12 horas en condiciones ambientales adecuadas antes de transitar la terraza. Lea detenidamente las instrucciones del envase antes de aplicar. Mezclar el contenido de los envases hasta uniformar color y viscosidad. Cuando tenga que lijar, proteja sus ojos y use mascarilla y guantes. Utilice máscara con filtro, guantes y antiparras cuando aplique ácido muriático o agua lavandina. Siempre vierta el ácido sobre el agua, no al revés. No aplique los productos sobre superficies calientes o con temperatura inferior a los 10 grados centígrados. O con humedad superior al 95%. Recuerde que los productos necesitan un oreo de 4 a 5 horas para que sequen y un mínimo de 12 horas para que transiten sobre ellos. Lave inmediatamente las herramientas y salpicaduras con agua y detergente.